¿No que era difícil? No seas odiosa. De acuerdo, ¿qué sucede contigo, Oli? No fuiste sobreprotector cuando me fui de la ciudad. Las cosas cambiaron. Abandoné a mi familia, Speedy. Los echo de menos. Y cada día me pregunto si tomé la decisión correcta, porque tal vez no, y... vi a un mundo entero desaparecer. Un mundo en el que no estabas, por cierto, porque no estuve ahí para protegerte. Perdona, tía, pero solo puedo soportar esto si puedo estar 100% seguro de que mi sacrificio, que mi muerte protegerá a las personas que amo. Necesito a mi familia a salvo. Estuve pensando mucho en mamá y papá últimamente. Preguntándome qué pensarían sobre las vidas que hemos escogido. Todas sus equivocaciones, todas sus mentiras en su rara y muy, muy retorcida forma. Creyeron estarnos protegiendo. No lo hacían. No lo hicieron. No, pero sí nos sirvió para ser quienes somos hoy en día. Nos hizo unos héroes. No podemos cambiar el futuro, Oli. El pasado nos ha enseñado que es mejor no molestarnos en intentarlo. ¿Cuándo dejaste de ser mi hermana pequeña? Eso jamás lo hice. Ay, solamente creció un poquito. ¿Podemos bajar de esta montaña? Sí. No estamos solos. Parece que este día no está saliendo como ninguno de los dos planeó. Entreguen sus armas. ¿Qué quieres? La ruta hacia la cripta de Alfati. Es bueno tener corderos para sacrificio. Que nos digan dónde no perdernos. Después de ti. Un escondite subterráneo en Nanda Parbat. ¿Qué podría salir mal? Indiana Jones lo hacía parecer más divertido. Para sobrevivir a la muerte hay que aceptarla. ¿Cómo aceptas la muerte? La cripta. Vamos. Ahora. Adelante. Okay.